¿Dónde quedó mi guante de dibujo? Porque siempre me lo refri. Den. Tengo que hacer una cosa, me disculpan por un segundo. Hola María, ¿qué más? ¿Cómo estás? Además de tirando papeles al suelo. Ay, ay. Mi perro me acaba de clavar las garras porque está pidiendo atención. Triste para caminar.
¿Es en serio es esas cuestiones de no sé qué escribir en el chat? Porque si es en serio, lo siento mucho. Tengo que mantenerle aquí algo de atención al perro y no. En serio, ira. Bueno. Dogo, sí, el Dogo me está aquí rascando los brazos porque quiere que lo atienda. Básicamente no hay más nadie en la casa que le haga caso ahorita. La mayoría de mi gente se fue con mi sobrina, que pues está de visita, viene de Bogotá. Y pues el pobre broker se queda aquí todo triste. No, no se deja cargar. No le gusta es nada. Cuando era un cachorrito solía jugar videojuegos con él en mi regazo, pero. Pero no, no le gusta que sea cargado. Voy a ver si puedo lograr que se acueste. ¿Está un poquito así? Es bravo con los perros machos que no conoce. Hoy es día de dogos, hay dogos por todas partes, ¿sí? Por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. El buen perro. Tengo que hacer cosas, bro. Que... ¿DPD? ¿Qué es DPD? No sé qué es DPD. Bueno, se va a molestar. Este es el perro del demonio. Porque recuerda que hay dos epilepsias. Una que es enfermedad y otra que es demonio. Muy bien. Para darle algo de movimiento por lo menos a la pantalla de DPD, de ojos por doquier. Pues sí, la verdad es que sí. Acabo de ver una cosita con este bicho en particular. Suelo hacer aquí la introducción, pero creo que ya gasté mucho, mucho tiempo acariciando a mi perro en la vida real. Me acabo de dar cuenta de que el canino está hacia atrás. Básicamente en este estado lo que se le muestra no sería el canino, sino sería más bien un molar. Porque el canino estaría por aquí. Debería estar por ahí. Pero por opciones de diseño, pues dijeron, vamos a ponérselo más atrás que hace que se vea como más tierno. Menos agresivo. La evolución, si pongamos la agresiva, que son los lenguajes no verbales que entendemos. Los seres humanos y demás mamíferos somos bastante sensibles a mostrar los dientes. Los humanos somos algo bastante más curioso en el sentido de que mostramos los dientes en ocasiones de felicidad, dígase una sonrisa. Por eso nunca debes sonreírle a un chimpancé o te golpeará. Pensará que lo estás agrediendo.
El canino este. Vale. Pues suelo empezar por los hocicos, pero creo que este hocico tengo muy poco que explicar. Estaríamos hablando del hocico de un perro, de un canino, de lo básico de los depredadores. No en el sentido de que no se le puede obtener cosas de información interesante al hocico de un perro, sino que cuando pensamos en depredadores es lo primero que se nos viene a la mente. Así que sí, esto es una cría de un depredador en potencia. Luego, aquí estos parches, este de aquí, aquí atrás, este de aquí, esto de acá, todo eso puede responder a dos hipótesis que estoy planteando justo ahora. Puede ser pelo más prominente en esas zonas, lo cual sería más probable por cuestiones de simplicidad. O podrían ser proyecciones cartilaginosas. O coráceas. Me refiero a coráceas que vienen como... Es una palabra que me acabo de inventar justo ahora. Y lo que quiero decir es tipo cacho, cuerno, uñas. Creo que la palabra real era calcárea o algo así. El punto es que si esto es duro o es pelo, en ambos casos tendría que revisarlo directamente y el bicho no existe, lastimosamente. Voy a ponerlo aquí. No existe. T.T. Porque se le sale el diente, es de hueso. Los dientes no son dientes, los dientes están más relacionados con las plumas que con los huesos. Los dientes son tegumento, anclajes a la piel, que cuando son lo suficientemente fuertes se anclan al hueso, pero no nacen del hueso. Ay, ay. Los colmillos en general, pues son el punto de anclaje a la presa. Cuando se está cazando, entran como puñales y los mantienen sujetos. Si está tan atrás, es poco probable que se ancle con propiedad, así que lo más posible es que sea un tipo de crecimiento contenido, una parte del cuerpo que está ahí, pero después va a cambiar a su función real. Vale, entonces volviendo aquí con las calcificaciones o con el pelo extra. En ambos casos estarían respondiendo a algún tipo de protección. Poco probable en estos casos que sea de depredación, o sea, protección de la depredación. Por lo general, los carnívoros empiezan a tener una carne poco consumible mientras avanzan. No significa que no se lo coman, solo que los intentos para cazarlos van a ser mucho menores que cualquier otra especie. Así que estas cosas, lo más posible es que sean para competir dentro de su misma especie. Es decir, evitar los mordiscos o pegar algún tipo de cabezazo. Tal vez dentro de sus técnicas de combate las patas queden muy expuestas y por eso se haya favorecido el crecimiento de estas tipo de, ¿cómo se dice? Esposas. No son esposas. Cuando se anclan así son grilletes. Eso que recuerda a grilletes, porque a modo de diseño lo que intentaron hacer fue hacer
referencia a Cerbero, al perro de los infiernos, de la mitología griega. No tanto de los infiernos, sino del otro mundo. Una de las razones por las cuales los muertos no volvían. Un perro encadenado en las puertas del otro mundo, con tres cabezas, este no lo tiene, pero... Para que lo tengan en cuenta. Lo blanco sería de hueso. ¿Te imaginas que como las patas de hueso y los perros les gusta el hueso? Se come su propia pata. Ay, no necesitan de esos cuernos de carnaza, sino que se ponen todo el día mordiéndose las muñecas. Ah, buena hipótesis. Fuera pelo porque sería como los cortes del poodle, ¿sí? Aunque para el poodle está el Pokémon Poodle, que es el Frufru. Ese literalmente es el Pokémon Poodle. Bueno, entonces pasando ya aquí con la evolución, vemos que en un primer lugar hay un crecimiento de las zonas blancas, es decir, aquí pasan 2 a 3, aquí en el cuello crece otro poquito. Se supone que esta máscara debería ser la máscara que tiene aquí arriba, pero su migración dentro del cuerpo poco sentido me tiene. Porque está pasando por encima del hocico, y el hocico es una parte muy importante como para que no esté codificado dentro de los planes corporales, como algún tipo de bloqueo. Lo que más sentido me tiene es que sea una copia aquí, y que la máscara real le dé paso a los cuernos. Luego la cola. Termina por germinar. Lo más posible es que esta punta, solo para mantener el crecimiento en esta zona, que la zona de los orígenes, pues suele ser la que más células reproductivas tiene. Me refiero a células reproductivas tipo células madre y no diferenciadas. Eso sería más como un crecimiento de una planta que el crecimiento de un animal. Para que dentro de los animales que conocemos, las vértebras son un número fijo, pero hay quienes pueden regenerarlo, así que no estaría bloqueándome tanto. Producción de nuevas vértebras para complementar. O alargamiento de las vértebras existentes. Por la forma en la que está curvada la cola, diría que hay más vértebras que cuando empezaron, pero eso es otra de las cosas que deberíamos echarle rayos X para contarla. Aunque en el mundo Pokémon ya de seguro habrán encontrado a varios de estos muertos en diferentes circunstancias a los que puedan, pues, contar las vértebras directamente, comparar con su estilo de vida, con su edad, etcétera, etcétera, etcétera. El hocico se desarrolla en algo más cercano a lo que nosotros conocemos como funcional. Y del resto es básicamente un Rottweiler. Sus garras de perro, que por cierto estoy viendo que solo tienen tres. Los perros tienen cuatro más el extra, que son cinco, porque es nuestra cadena evolutiva. Y en algún momento aparecieron cinco dedos para los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos cinco dedos, de alguna u otra forma. Por ejemplo, los caballos, el dedo central se les hizo así, y los otros se les fueron aquí arriba y los terminaron perdiendo. Pero se entiende.
El Pokémon Poodle sí lo voy a exponer, creo que no lo quité, solo que es de Kalos, así que me demoro. Salieron más huesitos en la pata. Muy bien. ¿Algo más que queramos decir sobre este animalejo? Y nos marcamos así dos especies en tiempo récord. Dándole a full velocidad. Pa, pa, pa. Estoy viendo un momazo. Pero vale, hay alguien. ¿Qué? Me acaban de mandar un meme y pues tenía sonido. Tenía sonido y ahora quedó grabado. Así que. Pues nada, quedó grabado, nada más que decir. No debías haber acercado tanto el celular al micrófono nomás. Eso es algo, un aprendizaje que me llevaré por el resto de mis días. Que por cierto, el Houndoom, creo que lo alcancé a decir, ¿no? Es básicamente un Rottweiler. Él hablándose a sí mismo. Claro que me habló a mí mismo. Después de todo, soy mi persona más importante. Hola. Entonces, ¿algo más que decir sobre este perro del infierno? ¿O vamos ya con el siguiente? Que es el elefante del infierno. ¿Qué diferencia entre egocéntrico y autoestima? Egocéntrico implica que el resto de las personas deben seguirte. Con una autoestima saludable debes reconocer tus propios límites. Y digo que soy mi persona más importante. Porque si yo ya no estoy, ¿cómo interactúo con las otras personas que me importan? Debo mantenerme bien para disfrutar del resto de las personas que componen mi día a día. De las condiciones, de los eventos, de la vida en general. Si yo no estoy, literalmente no estoy viviendo. Luego está cuánto podrías. Yo como estoy de la verga, los demás también. No, pero tu percepción del mundo sí es claramente influenciable por ello. Te vendo autoestima. Por eso es auto, porque se consigue uno mismo. Una de las primeras cosas que hay que hacer es definir bien cuáles son tus propios deseos. Véndeme esta. ¿Cuáles son tus propios deseos y cuáles son los deseos de las demás personas, de la sociedad? ¿Qué camino vas a seguir influenciado en eso?
Por ejemplo, lo único que necesito yo es comer. No sé a qué vino eso, pero necesito comer. Y hay muchas formas de lograrlo. No necesito tener un jacuzzi en un penthouse, por ejemplo, para sentirme bien conmigo mismo. Necesito mirar atrás y saber que he llegado hasta ese punto. Sea cual sea el punto, es mi punto, es mi vida y he llegado a través de las decisiones que he tomado. Y creo que es un buen momento de ir buscando las imágenes del elefante mutante este. Ay, no, así no. Si la copio así sin que cargue, me queda una imagen toda cutre. Entonces, tomando una serie de decisiones, en una serie de eventos relacionados, teniendo en cuenta todos los factores que te llevaron a esa decisión, porque después uno dice, ah, debí haber pensado esta otra cosa, no, es que sí, pero no tenías esa información. Es como decir, si le hubiera apostado este número, habría ganado la lotería, pero entonces, ¿cuál es la gracia de la lotería, no? Saber por qué tomas las decisiones. Es un punto fundamental. Por ejemplo, yo estoy aquí por dos razones. Por un desocupe intenso, aburrimiento, y porque es una posibilidad que tengo de compartir mis conocimientos con la gente de una manera más amable y conocimientos básicos que te permitirían evitar que pues te digan, bueno, no estoy hablando de eso, pero si ejercitas un poco el pensamiento científico, evitarías que te vendan, y ¿cómo se llaman estos? Falsas curas. O sea, no era tan difícil de recordar, pero esas cosas existen. Espero que les llegue algo de conocimiento. Hola, Pame. Un durazno, una berenjena. Si es por despache, párchate. Vamos al parque. Sí, no, cuando comencé esto estábamos en full encierro. Sí, pues ya le cogí el ritmo. Por cierto, Pamep, ¿tu nombre se pronuncia bien así o es Pimip? Acabo de pensarlo. Yo no. Bueno, este es un ejemplo de lo que le he estado diciendo varias veces. Cuando tienes una boca tan corta, necesitas un apéndice que te lleve las cosas a la boca. O tendrás que moverte directamente sobre las cosas y eso tiene ciertos peligros, por eso la mayoría de las cosas que lo hacen pueden ser, por ejemplo, los pescados, que los pescas porque hacen eso, o las serpientes que van después de que la presa ya está envenenada y se aprovechan de que está quieto en el sitio y pues hay ¿qué es? Tiempo y seguridad como para reclamarla y tragársela entera. Porque no sujetan. Las serpientes que sujetan, pues, son las constrictoras y tal.
Y me estoy perdiendo mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale. Son elefantes. Es lo que hay que decir. En primer lugar, son elefantes pigmeos. ¿Cómo era? El proceso, el enanismo en elefantes se han visto en condiciones de baja disponibilidad, como en la isla. Está bien. Te invito. ¿Qué más, abejo? De nada por decirte. Estaba buscando el nanismo en elefantes porque este elefante es muy chato. Muy pequeño. Busquémoslo entonces como enanismo insular. Cuando están en una isla, las condiciones alimenticias de ese ambiente delimitan qué tamaños pueden adquirir para ser viables. Y por eso los elefantes, pues, pueden llegar a tener tamaño de un perro grande. No, un poquito más de un ternero, diría. Eso implica que las reservas alimenticias que proveen no solo son más escasas, porque mantener un cuerpo más grande a dimensiones titánicas es, de hecho, muy dispendioso. Tampoco debe haber mucha altura, porque no podría conseguirla. Este es un animal que ni parándose en las patas traseras alcanzaría. Además, su cuerpo, su centro de gravedad estaría más o menos por aquí, lo cual implica que la fuerza necesaria para establecerse y levantarse de la forma más erguida que puedan sería impresionante. O sea, esto es un tanque, es casi imposible de voltear como las vacas dormidas. O sea, las vacas dormidas sí se las puede voltear porque son más altas, esto no. ¿Qué pedo? Fue el Inter. Ah, ese uju. Entonces, yo me imagino que estas criaturas. El Fampi tiene una cuestión de neotenia bastante clara. Neotenia, vengas a decir las características que diferencian a las crías de los adultos. Están, pues, muy relacionadas con las que nosotros entendemos como neotenia mamífero. Ojos grandes, extremidades un tanto más débiles que sus contrapartes adultas. Ese tipo de cosas. Así que la búsqueda de alimento debería ser cuestión principalmente de los adultos. Por lo menos hasta que desarrollen control en la trompa. La nariz no veo por qué no puedan ir aprendiendo olores a lo largo de su vida. Tienen una capacidad bastante
tienen un área bastante amplia para en la que se podría colocar bastantes receptores de olor, aunque sea en el estado juvenil, oliendo por ahí por la vida. Los colmillos pueden tener dos funciones, imitando directamente las funciones de los elefantes. El primero es acceder a alimento difícil. Se han visto elefantes raspando cortezas de árboles o también yacimientos de sal. La raspan un poquito y la lamen, porque todo el mundo tiene que ser adicto a algo y ser adicto a la sal es un poquito cuestión de animales del desierto o de la sabana o de la montaña. De hecho, los elefantes pueden estar en más lugares de los que la cultura popular nos presenta. Porque hay muy pocas cosas que realmente los paren. El comercio de marfil sería una de las primeras cosas que lo paren. La escasez de alimento, sí, pero al mismo tiempo los elefantes pueden adquirir alimentos de cualquier punto, de cualquier tipo de vegetación. No de todos los árboles, obviamente, no de todas las plantas, pero sí de muchas. Tiene que comer mucho. Vale, entonces el otro uso al que se le han visto estos colmillos en los elefantes del mundo real es la competencia intraespecífica, ahí dándose colmillazos cual sables. Ya, mi perro jura. Un perro disfrazado de Don Fan. ¿Habrá alguna imagen en internet como para poner contexto? A ver. Es un peluche, es un peluche. Eso es un sticker. Eso es una imagen de Jessie. Por alguna razón. A ver, en inglés. Qué tontos. Esta fue la imagen que me hizo gracia. La voy a poner solo porque me hizo gracia, no porque tenga relevancia en el mundo. Ahí está. La moda es un arte, dicen algunos. Y otros simplemente están muy drogados cuando dibujan. Disfrazado de ratata gigante, sí, me gusta. Me gusta esa idea de la ratata morada que dibujé el otro día. Pues para que vean, el fin de semana pasado estuve haciendo una capacitación en observación de aves y se sentía muy raro el hecho de que me llamaban experto. Entonces decía, ustedes se van con uno de los expertos y me señalaban a mí y yo me sentía súper. ¡Ah! Entonces, volviendo al tema, porque si no, no hacemos nada. Me lo imagino siendo un tanque de de la herbivoría, avanzando. Me sentía al mismo tiempo halagado,
y con una responsabilidad extra que, pues, tenía que saber llevar. Así que siempre me asusté un poquito, pero estaba halagado y esas dos emociones no son excluyentes. Era una mezcla de esas dos. Me imagino hasta que estos Don Fan vayan dejando alguna especie de marca, de camino. Tal vez atravesados los árboles de la zona y que estos no puedan derribar o sortear, se queden ahí, los arbustos alrededor, porque se estaban quedando atrás y no se podían comer el resto, pero al final de esto, formando caminos a lo largo de su hábitat, por lo cual tiene que ser un hábitat no boscoso en el sentido de muchos árboles, porque los árboles evitarían el crecimiento de arbustos, y con el tamaño que poseen, los arbustos serían pues su principal fuente de alimento. Y cuando digo arbustos, me refiero a casi toda la totalidad de su biomasa. Y aquí al fondo los Donphan. Lo cual los haría muy fácil de rastrear, implicando que los depredadores de la zona no se le van a medir a estos animales, porque son o muy fuertes, o incluso hay muchos y alguno tal vez sí se lo puedan comer, o en la zona no existe. Hay zonas sin depredadores, lo cual es extraño porque eso es un nicho que suele ser aprovechado por básicamente cualquier cosa. Pero existe. Por ejemplo, la isla donde vivían los dodos no habían depredadores. Por eso los dodos ponían los huevos en el piso. Hasta que llegaron los humanos y los cerdos. Ay, los perros. Y me imagino también que además de ir dejando este camino, van a ir dejando un camino también de mucha, 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 mucha caca. Tal vez incluso las plantas se hayan ya incorporado dentro del ciclo de vida y no solo se beneficien de la excreta, como si fuese un abono, sino que al mismo tiempo requiere ser que sus semillas atraviesen el tracto intestinal de los Donphan. Eso tendría sentido, incluso beneficiaría arbustos con frutos muy pequeños que no atraerían la atención de las aves. Tendrían que ser plantas que sean resistentes para vivir juntas. Ese es uno de los problemas de que se soluciona mediante las aves. Porque no se puede tener muchas plantas juntas porque no definen con quién pues se reproducen. Y eso puede generar procesos de endogamia muy graves, entonces la evolución ha generado que las aves sean un punto fundamental en que los hijos no queden al lado de sus padres. Pero si los van excretando así básicamente, o tienen que ver con la capacidad de movilidad, ¿no? Tal vez incluso, claro, eso tendría más sentido. Si, por ejemplo, hay un grupo de plantas que son de este color genético para ilustrar. Después aquí,
Y después ahí estás. Entonces el Don Fan empieza a comerse esta zona, pero no va a botar las semillas de esta zona, sino hasta que vaya por esta zona más o menos, donde ya empieza a comer de esta. Y entonces cuando llegue hasta acá, pues ya empieza a botar de esta verde, cuando ya está llegando a la zona roja, permitiendo una rotación general del bosque. Además de facilitar la prueba y error. ¿Qué me refiero con la prueba y error? Las plantas están muy delimitadas por el tipo de suelo en el que nace. Si hay una característica que afecte o beneficie o perjudique a la planta, no va a ser captado hasta que la planta pues llegue en contacto con ese dicho suelo. Me parece obvio, y las plantas no es que se muevan mucho. Entonces, aquí lo que está facilitando el Donphan sería que todo el tipo de semillas lleguen a todo el tipo de suelo, y si se topan en alguna condición beneficiosa, se expanda con mayor facilidad. Recordemos que el ojo de el ojo el objetivo de el objetivo de toda la vida es reproducirse. Vivir lo suficiente para reproducirse. Me gustan mucho los pájaros. Es un elefante puerco. Sí, yo también los veo buscando trufas. Pero también me los veo comiéndose todo lo que se le ponga al frente. Mi gata no sé. Sí, el hecho de que sea un elefante puerco no me, ¿cómo se dice? Desagrada. ¿Por qué me salió a hablar con ese acento? No tengo ni idea. No me desagrada. Pero con la masa corporal que tiene, me lo veo pues básicamente avanzando contra cualquier vegetación, metiéndose lo que ya, después de derribar la planta, usa la trompa para engullir lo que se le quedó en el suelo. Puerco araña. Ah, ese es el mejor momento de la película. Yo me reí con una gana cuando estaba en el cine. ¿Por qué hay huellas de cerdo en el cielo, en el techo? Puerco araña, puerco araña. Al mal ataca con su telaraña. Su colita retorcida. Da besitos con su trompita. ¡Mira! Es el puerco araña. Es hermoso ese momento. Vale, ¿algo más que decir? O sea, empecé con un análisis bastante ligero. Pero conforme avanzaba, venían más ideas a mí y me daban más relaciones dentro del ecosistema que no había pensado antes. Y pues esa es la gracia de estos directos. Poder aprender entre todos nosotros a partir de un proceso de divagación. Armadillo, armadillo. Vale, si fuese una defensa contra depredadores, pues encajaría con uno de los escenarios que decía, que los depredadores no lo quieren atacar porque sería muy difícil de aprovecharlo. O
O también estaba la posibilidad de que los arbustos tuviesen algún tipo de resistencia de espinas o de cortezas fuertes que puedan pues ser derribadas a través del uso de esta piel endurecida que es la coraza. Entonces, las criaturas estarían aisladas geográficamente para desarrollar tal cual. El tamaño sería igual así de la serie o más grande. Yo creo que sería más o menos de la serie, la verdad. En la forma en la que le he analizado, por lo menos, porque me parece muy bajito. O sea, las proporciones que tiene el dibujo es que es muy ancho de la parte de abajo en comparación con su alto. Así que creo que una altura le corresponde. Las criaturas están en aisladas. El aislamiento geográfico es una de las principales razones de la diferenciación de las especies. Cuando está separado por una barrera, cada una de las poblaciones va a desarrollar sus propias características que se van a desarrollar, que se van a proliferar a lo largo de las generaciones. Y como pues no hay comunicación entre las dos poblaciones, al cabo de el tiempo suficiente, estamos hablando de miles, de entre miles a millones de años, dependiendo del tiempo de las generaciones, pues se generarán las especies nuevas que van a estar favorecidas frente al entorno particular que cada una tiene. Se llama diferenciación alotrópica. ¿Alotrópica? Alotrópica. Alopátrica. Porque la contraparte es la simpátrica. ¿Por qué es azul? Es azul porque así lo digo yo. No creo que necesiten camuflarse, no creo que necesiten tampoco destacar demasiado. Y es un tipo de color al que llegaron y pues no les importó. Simplemente proliferaron siendo azules y así tal cual. Porque si hay una generalidad que puedo aplicarle a las plantas, que suelen ser verdes. A Pampi le pasa lo mismo que Snowy, ¿en qué sentido? Las plantas son verdes porque físicamente el color rojo es el que porta la mayor energía y al buscar la mayor eficiencia, las plantas adquirieron la tonalidad verde. ¿Me explico? Las plantas son verdes porque absorben luz roja y reflejan la verde, que es la que no les sirve y por eso las vemos verdes. ¿Le copiaron los avatar? ¿Qué? ¿El cambio de color? Sí. Eso también sería parte de la... Me sale alopecia, pero eso es calvicie. Neoplasia, no, neoplasia creo que es una enfermedad. Neo. De hecho, en este caso sería como opuesto el cambio de color. Porque presenta unas manchas rojas, posiblemente para que no se le pierda los neoplasias son tumores, sí, sí, lo suponía. Posiblemente para que los adultos no los identifiquen y pues los mantengan cerca y no los dañen. Porque si son así como me los he imaginado yo, de ir hacia el frente comiéndose todo lo que les pase, pues pisar a una cría no es que sea demasiado fuera de los... ¿Neotenia era? No está demasiado fuera de los cálculos. O sea, sería muy posible. Así que, en cambio, sería destacar un poquito. Lo cual le da más puntos a la posibilidad de que no tengan displasia de cadera.
No, la neotenia es lo contrario. O sea, yo ya había buscado esta palabra. Neoplasia maligna, ¿no? Diferencia del juvenil con el adulto. No, literatura, no, conducta, no, no. Juvenil, adulto, metamorfosis. Chancho. Pues vale, me olvidé y de hecho ni siquiera me olvidé. Creo que la palabra que dije al inicio de este directo estaba mal. Gracias. Mira por la ventana. Y no estás tú, está el agente que mandaste a vigilarme. Chancho, si es un término científico. Preguntémosle a Wikipedia. Chancho. La palabra chancho existe. Sus escrofa. Ese es el verdadero, el nombre científico, porque aquí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El hecho de que nada tiene nombre de por sí. Nosotros la nombramos para tener algún tipo de clasificación. Y si funciona, funciona, y eso es todo. Por eso los nombres comunes no es que no sean válidos, solo que la comunidad científica ha desarrollado los nombres científicos para no confundirse. Viene desde Linneo, que se dio cuenta de que habían partes en el mundo, sobre todo con las plantas, que llamaban por dos nombres a la misma planta, lo cual hacía que las recopilaciones botánicas fueran un desastre, o que llamaran con el mismo nombre a dos plantas completamente distintas, solo porque se parecían ligeramente, o porque sus raíces lingüísticas así lo llevaban. Entonces dijo Linneo, no, esto no puede ser, tenemos que organizarnos bien en cada una de las especies y creó la nomenclatura binomial, es decir, que tiene dos nombres, como Homo sapiens y como Bos toros, como Gallus gallus. Y de esa forma ponerse de acuerdo en la comunidad científica para que tengan un nombre específico a esas especies y no confundirlas cuando nos comuniquemos. Eso no le quita validez a los nombres normales, a los nombres comunes y tradicionales. Te mando a Jorge, que no creo que hayas visto a Phil. Me encantan esas películas que se arman en el chat. Así que sí. Creo que el chancho, al ser una palabra aceptada en los diccionarios de español, puede ser usado cuando te refieras a los cerdos.
Pero si ya entras en la descripción, dices chancho, entre paréntesis. ¿Cómo era el nombre científico? Sus escrofa. Para tener en cuenta durante el resto de la publicación que cuando te refieras a un chancho, va a ser sus escrofa. Tal forma que se homogeneice y sepas literalmente. Puedes usar, o sea, en las publicaciones científicas se pueden usar los nombres comunes de manera regular, siempre y cuando haya alguna especificación directa de cuál es su nombre científico en algún punto, en especial en el título, de manera preferible. Esa fue mi disertación en lingüística. Es del tipo implacable. Escrofa. Sus escrofa. Creo que es porque sigue las trufas. Sus es cerdo. A mí me gusta mucho el de la vaca. ¿Era bus o vos? Vos. Vos. Taurus. Que básicamente son vaca y vaca. O el de la gallina. Galus. Galus. Así que pues yo creo que voy a responder las últimas cosas que tengan aquí en el chat. Chancho es la etapa adulta y juvenil, no tiene diferenciación, todo lo que. Hola sus. Hola sus. Ay. A ver, veamos qué dice el diccionario. Mamífero paquidermo de cuerpo pecado, pesado y choncho. Piel generalmente rosada, parda, con fuentes pardas, cabeza grande. Según este diccionario no hay diferencia. Seguro que hay diferencias regionales. Me parece haberlas oído personalmente. Este es el chancho, este es el chanchito. Y a ver, preguntémosle a Google. Cría del cerdo. Cría del cerdo. Lechón. Lechón, puerco. O sea, el lechón es el básico y más generalizado para llamar a las crías de cerdo. Pero con estas cosas, casi que te puedes encontrar un nombre para Vale, yo creo que ya debería ir terminando aquí. Ha sido un placer. Me gustaría ver esos despedidas en el chat que me hacen sentir mejor conmigo mismo. Voy a ver una cosita antes de que me olvide.
1200. Yo los estoy reteniendo todo. Sin ninguna razón real. Pero voy a mandar aquí a esa gente. Acá. Me observa igual que Phil. Bueno, ahora sí, chao gente, que voy a darle este botón y los despido. ¡Bing!